Okay, you guys, I'm here. You got my location? You good? You don't need to, like, stretch or something? No, 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 I'm good. I'm good. Let's take this tachyon enhancer off for a test drive. All right. Ooh, yeah, I feel that. That is the tachyon device powering up the speed force in your cells like a quick charge battery. How do you feel? Different. Let's see how long it takes you to get back here. On my count. Three. Two, one, go. Dang, this thing got you cruising. How fast does he normally go? Not this fast. Not even close. Are his vitals okay? Yeah, they're perfect. You're saying you're our daughter? Yep, from the future. Named Nora? After your mother. Kinda stuck here now. Anybody know what to do? My whole life's been out of order. Nora shouldn't be here. Ugh, these computers are even slower than the ones at the Flash Museum. Did you say Flash Museum? Yeah, I've studied everything. This man is hiding in the shadows. You guys beat him. At least you were supposed to. The timeline changed. We need to send her home. But you guys have such a strong connection. In the future, what happens to me? What is that sound? Barry? Who's there? I don't know. If we don't stop this, Central City's gonna be a war zone. I'm sorry. I guess things don't always go the way you plan them. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, en esta ocasión, gente, quiero hablar sobre otro punto, al igual que como hicimos en el video anterior sobre Joe West, del tráiler titulado Warzone de la quinta temporada que salió hace algunas horas atrás. Como sabrán en el video que subí sobre la reacción y mis primeras impresiones, les dije de que seguramente Nora Allen, bueno, que se había confirmado mi teoría de que Nora Allen era Reverse Flash porque simplemente estaba usando taquiones. Pero me puse a pensar, estuve leyéndolos a ustedes en los comentarios y tienen razón, gente. Estaba más que equivocado. A ver, la teoría todavía no se desmiente, ¿ok? Todavía la teoría puede estar ahí en el aire. Puede ser que Nora Allen haya que... Bueno, no tengamos que confiar en Nora Allen todavía. Vayan a ver esta teoría si no la subieron. Si no la vieron, disculpen. Pero bueno, lo que nos revela que ella es Reverse Flash en este tráiler, eso sí lo vamos a descartar. Ojo, aún así podría ser Reverse Flash. Pero no por esta razón del tema de los taquiones, porque como sabrán la pudimos ver usando taquiones en el tráiler titulado Warzone que pudieron ver al principio de este video. Y bueno, la pudimos ver usando taquiones y yo pensé que era Reverse Flash por eso, pero no. O sea, me dijeron ustedes en los comentarios, yo no me di cuenta. Ella está usando taquiones para volver al futuro, gente, porque al parecer en el primer episodio vamos a tener a todo el Team Flash. Bueno, van a darle los taquiones a Nora, que usó Barry en la segunda temporada, para que vuelva al futuro, para que vuelva a su tiempo, a su línea temporal. Pero obviamente sabemos perfectamente que no va a volver a su tiempo, porque sabemos que Nora Allen es un personaje que estará durante toda la quinta temporada de The Flash. No les va a resultar el hecho de que Nora use taquiones, no les va a resultar, no va a salir bien. Ella se quedará estancada en el presente de la serie. Y bueno, gente, ahora quiero hablar sobre algo que no notó nadie, la verdad, y es algo muy, muy importante. Porque siempre estuvo la discusión, desde que terminó la cuarta temporada, y bueno, hasta que pasaron meses, ¿no? Que empezaron a salir noticias, información, bueno, imágenes, trailers de la quinta. Bueno, siempre nos preguntamos, ¿quién es más rápido, Nora Allen o Barry Allen? Y en este tráiler, gente, nos revelaron quién es más rápido. Incluso Nora, usando taquiones, no es más rápida que Barry. Porque fíjense en estos fotogramas, gente. Barry la... ¡Wow! Le saca una ventaja increíble. Le saca una ventaja increíble a Nora. Así que The Flash es muy, muy rápido en la quinta temporada de The Flash. Y me parece genial. De verdad que me parece genial. Yo, honestamente, pensaba de que Nora iba a ser más rápido que Barry. Incluso ella sin estar usando taquiones. Pero imagínense que incluso usando taquiones tampoco es más rápida que Barry. Increíble, de verdad, increíble. Recuerden que él usó taquiones para, bueno, para pelear contra Zoom, si no me equivoco. Creo que sí, era en la segunda temporada que lo usó para pelear contra Zoom. Y sí, accidentalmente viajó a la tierra de Supergirl. Y ahí fue cuando conoció a Kara Sorel y tuvimos el primer crossover entre ellos dos. Entre Tierra 1 y entre Tierra 38 también. Guys, I can go faster. Do it.
I'm back. What? How long was I gone? Let's put it this way. You just annihilated your old record. Yeah, you went 4 times faster than you have ever been. 4 times? Y bueno, los taquiones le da una velocidad increíble a un velocista. Y en esta ocasión, gente, aún así, Barry es más rápido que Nora Allen, que su hija. Es impresionante pensar esto. Yo pienso que se debe a que ella todavía no desarrolló su velocidad al 100%. Aún así, si viene del futuro, no desarrolló su velocidad al 100%. Porque es bastante joven por el momento. Si tendría la edad de Barry, podríamos asumir de que sí. Bueno, podría igualar su velocidad o incluso superarla, pero no, gente, de verdad, esto me parece impresionante, que Barry sea más rápido que Nora, incluso ella usando taquiones, es impresionante. Todavía no lo puedo creer, gente, de verdad se los digo, me di cuenta de esto en el tráiler y no vi a nadie hablar del tema. Es algo bastante, bastante gordo y es algo muy importante tenerlo en mente. Nora Allen no es tan rápida como pensábamos. Pero bueno, gente, en este video solamente quería comentarles este pequeño detalle que a muchos seguramente se les pasó por alto, y también el tema de los taquiones, que ella está usándolos para volver al futuro y no significa que es Reverse Flash como dije yo, ok, pido disculpas a todos porque sí, prácticamente lo confirmé y no es así, ella no es Reverse Flash debido a esto, aunque la teoría de no confíen en Nora Allen que subió hace un tiempo puede estar en el aire, ok, gente, recuerden, aunque parezca muy loca, recuerden que yo acerté alrededor de 6 teorías en la cuarta temporada y no es por echarme flores, pero acerté varias teorías en la cuarta temporada que nadie pensó que iba a acertar. Y bueno, veremos en la quinta si tendremos la misma suerte, ¿ok? ¿Por qué el Team Flash se da cuenta de que Nora necesita usar taquiones? Bueno, porque como sabrán, en los trailers que estuvieron revelando de la quinta temporada de The Flash, pudimos ver que Barry y Iris estaban en el laboratorio de velocidad testeando su velocidad, la velocidad de Nora West Allen, de su hija. Así que supongo que en esta escena se darán cuenta que no es la velocidad necesaria, digamos, para volver al futuro. Así que bueno, ahí sacan la idea de darle los taquiones y por eso los está usando. Pero como les dije, no va a funcionar porque sabemos que Jessica Parker Kennedy estará durante toda la temporada. Y bueno, ya se la vio en el set del episodio número 5, 4... 7 también creo, del 8, ya se filtraron un montón de imágenes del set, así que sí, Nora no va a volver al futuro en el primer episodio, eso se los puedo confirmar al 100%, gente. Quiero que me digan en los comentarios qué opinan sobre esto. Por el momento, eso fue todo por mi parte, les mando un gran saludo y un gran abrazo a todos, dejen un gran like, muchas gracias por ver, y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!